Hemos decidido en este primer bloque realizar con varios integrantes del CONICET que están aquí presentes. Hoy tenemos una mesa numerosa y los vamos a presentar a ustedes para que los conozcan y para que podamos hablar de qué es lo que se hace en el CONICET y las últimas novedades en relación a la inauguración ayer de la segunda parte, digamos, del polo científico-tecnológico allí en el barrio de Palermo. Y vamos a saludar entonces a María Victoria Pita. ¿Cómo estás, María Victoria? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Encantada. Gracias por invitarme. Bueno, y María Victoria Pita es doctora en antropología de la UBA, magíster en administración pública y licenciada en ciencias antropológicas. Es profesora adjunta del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro de la comisión de doctorado, integra el plantel del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Justo estábamos hablando de esto. Además es investigadora adjunta del CONICET, es parte de la coordinación del equipo de antropología política y jurídica que desarrolla investigaciones en la sección antropología social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otros cargos. Y tiene 50 años. Vamos a hablar acerca de la edad en este programa también y del trabajo que ustedes desarrollan a partir del recorrido académico que tienen. Diego Sea, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de estar acá. Bien, me alegro que vengas tan temprano aquí un sábado para acompañarnos. Bueno, Diego es doctor en Ciencias Básicas y Aplicadas, es licenciado en Biotecnología, en Orientación Genética Molecular, es técnico laboratorista universitario, diplomado en Ciencia y Tecnología, es becario del CONICET y se dedica a la bioinformática. Y tiene 30 años. Sí. ¿Es así? Sí. Y también estamos con Joaquín Rothman. Buenos días. Buen día a todos. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que muy contento de estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por estar. Es licenciado en Psicología por la UBA, tiene una maestría en Psicología Social Comunitaria, es becario de doctorado con ICET, tiene 30 años y está trabajando... Bueno, nos vas a contar en qué estás trabajando. Perfecto. Concretamente, ¿te parece Perfecto. Bien? Bárbaro. Y tenemos a alguien que por el momento no es investigador, pero que está aquí en nuestros estudios y que acaba de llegar muy recientemente, que es nuestro querido compañero Roberto Marengo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, buen día a la audiencia. Y sí, soy investigador también, ¿eh? ¿También sos investigador? Sí, en la Universidad de Buenos Aires, sí, así es. Bien, ¿pero estás en el CONICET también? No, en el CONICET no, estoy en la universidad. Perfecto. ¿En qué universidad, Roberto? De Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, el programa PEAL en el Instituto de Ciencia de la Educación. Muy bien. Bueno, tenemos otro investigador más acá en la mesa, pero no lo vamos a entrevistar hoy a él, no nos toca. Bueno, antes de empezar esta entrevista con ustedes, que nos interesa muchísimo, quería hacer una introducción en relación a qué es el CONICET, porque se habla muchas veces del CONICET. Ayer hubo un acto importantísimo de inauguración de la Presidenta y del Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, pero no siempre sabemos exactamente de qué estamos hablando. Entonces, quería hacer una breve introducción acerca de qué es el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Fue creado en 1958, respondiendo a la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. Su primer presidente fue Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina de 1947, quien le infundió a la institución una visión estratégica expresada en claros conceptos organizativos que mantuvo a lo largo de más de una década de conducción. Actualmente, el CONICET es un ente autárquico del Estado Nacional en jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Antes dependía directamente de la Presidencia de la Nación.
Su misión es la promoción y ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento. Tras 50 años de existencia, el CONICET es uno de los activos más importantes del capital nacional en materia científica y tecnológica. Y para cerrar, porque podría seguir, quiero explicar o decirle a la audiencia, sin menospreciar su inteligencia ni mucho menos, es que la actividad del CONICET se desarrolla en cuatro grandes áreas: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales y otras de humanidades, ¿verdad? Dentro de esas cuatro grandes áreas hay una cantidad de disciplinas en donde cada uno de los investigadores y de los becarios trabajan justamente, hacen distinto tipo de investigaciones. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados. ¿Por qué no nos cuentan, para empezar, cuál es el área de trabajo en la que ustedes están desarrollando su investigación en la actualidad, brevemente? Y bueno, comencemos por allí. ¿Qué les parece? María Victoria. Bueno, me parece muy bien. Yo estoy en la gran área de ciencias sociales y humanidades. Soy parte de un equipo de investigación en el área de antropología social. Trabajamos en lo que nosotros llamamos antropología política y jurídica, y trabajamos especialmente haciendo investigación acerca de las formas que asume la violencia estatal. Y eso nos lleva a trabajar tanto sobre el pasado reciente como sobre el presente, ¿no? Indagando acerca de las condiciones políticas y culturales también en que se es posible producir la violencia de Estado, y junto con eso también las diversas formas de impugnación y de confrontación y de resistencia a esas prácticas, ¿no? Uh-huh. Ese es el campo de indagación. ¿Estás trabajando solo o trabajas con un equipo? No, es un equipo que ya tiene más de 20 años de trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Instituto de Ciencias Antropológicas. Hay varios investigadores, varios de los investigadores del equipo somos investigadores de CONICET o becarios de CONICET, otros becarios de la Universidad de Buenos Aires. La mayor parte de nosotros somos profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero tenemos una trayectoria de muchos años, con lo cual también podemos, nuestra propia formación creo que puede dar cuenta de los vaivenes de la política científica y de la inversión y la desinversión en la política científica en el país, ¿no? Por ahí va. Bueno, y vamos a seguir desarrollando este tema, ¿sí? Nos trajiste un par de materiales, de libros que vamos a sortear acá con los que pusieron me gusta en el Facebook de Sintonía. ¿Son aquellos o estos? A ver. Esos son los que van a salir hoy. En realidad, si puedo contar un poquito. Conta, sí. Estos son cuatro libros que son los primeros cuatro libros que resultan de tesis de doctorado del equipo. Ajá. Tenemos otros dos libros anteriores. Esto me interesa contarlo porque son trabajos de investigación de mucho tiempo, pero además de un trabajo de investigación que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo ligados a un organismo de derechos humanos, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales. O sea, tenemos una forma de hacer investigación que tiene así como un perfil, yo diría, bifronte, digamos, que está ligado a la producción de conocimiento y generar conocimiento, hacer investigación en términos académicos, pero además articularlo con el activismo y con la intervención política, es decir, producir conocimiento que sea capaz de modificar y de transformar, ¿no? Bien. Entonces los libros son coedición con el Centro de Estudios Legales y Sociales. Muy bien, vamos a hablar también de eso, de poder judicial y dictadura, el caso de la morgue, y el otro es... Ese libro que mencionaste recién es de María José Serrabairuz,
El otro libro se llama Entregas y secuestros y es sobre prácticas de apropiación de niños. Es de Carla Villalta. Bien. Y después los otros dos libros son un libro de Sofía Tiscornia que se llama Activismo de los Derechos Humanos y Burocracias Estatales, que trabaja sobre el caso de Walter Bulacio. Ajá. Y el otro se llama Formas de Morir y Formas de Vivir, el activismo contra la violencia policial, y ese es el que escribí yo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos, hoy vamos a sortear dos con las personas que hayan puesto me gusta en el Facebook. Y bueno, los otros dos los dejamos para la semana que viene y te agradecemos muchísimo que los hayas traído. No, por favor, genial. Lo importante es que circule con el... Exactamente, lo importante es que circule. Bueno, Diego Sea, contanos, ¿qué es lo que haces en el CONICET? Sí, yo soy en CONICET, soy becario postdoctoral. Sí, perdón. En CONICET soy becario postdoctoral y estoy trabajando ahora en el Instituto Le Loir, donde estamos, es un grupo grande que es trabajo en la unidad de bioinformática estructural. Hay otro grupo de bioinformática también ahí en el instituto. Y nada, ahí estoy haciendo mi postdoc, temas variados, desarrollo de software. Ahora es lo que más estoy haciendo con respecto a cosas que había desarrollado antes durante el doctorado. Uh-huh. Y nada, también hay una línea de investigación sobre cáncer y demás en el laboratorio. ¿Estás trabajando también con un equipo? Sí, somos más o menos 10 o 11 personas en total. El grupo de Cristina tiene Cristina, la doctora Cristina Marino, que es mi directora. Somos más o menos 7 o 8 personas que lo integran. Sí. Ajá. ¿Y Joaquín? Bueno, en mi caso, también estoy en CONICET, soy el más pequeño de los tres en términos de trayectoria y ese tipo de cuestiones. Empecé la beca doctoral hace un año aproximadamente, en un doctorado que es en Ciencias Sociales, y en ese sentido estoy pensando que como psicólogo estoy tratando de sepultar las cuestiones del complejo de Edipo e irme, encontrar una salida exogámica de la psicología para las ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que estoy tratando de trabajar tiene que ver con bachilleratos populares, sobre todo. Desde lo que sería el marco de la psicología social comunitaria, que también, como decía acá la compañera, tiene como finalidad fundamental generar procesos de transformación social en términos de empoderamiento y demás procesos psicosociales que a los cuales se aboca la psicología social comunitaria, digo, ¿no? Particularmente. A veces se piensa a los investigadores como, no sé, por ahí si pudiera hacer una imagen, ¿no? Pensar en una imagen como subsumidos adentro de un laboratorio o dentro de una oficina escribiendo, mirando la computadora, volviendo a escribir, ¿no? Sin salir de ese cubículo que los debe absorber todo el tiempo y sin poder salir hacia la comunidad y conectarse con la comunidad para buscar otros objetivos, que no son el mero estudio de estudiar por estudiar, sino para poder aplicarlo, y como decía María Victoria, poder ir ayudando a transformar la sociedad en la que vivimos. Sí, sobre todo, digo, cuando pensaba un poquito ayer respecto al programa y a la temática en general, pensaba en esto que estabas diciendo, digo, ¿no? Y en términos de que, por lo menos dentro de lo que es la psicología, muchas veces es como que se pone en duda su carácter en términos de ciencia, no ciencia, y se hace ese tipo de discusión. Y en algún punto, digo, no me interesa en lo personal si es esa discusión, digo, si es ciencia o no, si sirve para transformar y sirve para tener un tipo de injerencia a nivel comunitario y social de mejorar condiciones de la dignidad humana, bueno, me parece que ya es más que suficiente, más allá de la definición o la denominación que le podamos dar, ¿no? Y en ese sentido, digo, claramente yo no trabajo ni con probetas ni con ese tipo de cuestiones, sino mucho más con inserción territorial, digo, ¿no? Por lo menos, sobre todo, desde el marco de la psicología comunitaria. Uh-huh. Diego, ¿vos pensás, por ejemplo, que se le da más valor al estudio de la ciencia particularmente que, por ejemplo, en el caso de las humanidades, como trabajan ellos? Digamos, como que el investigador se ve como aquel que está todos los días con el tubito de ensayo, sin menospreciar, por supuesto, que me parece
súper valorable, ¿no? Muy valioso, pero digamos, por ahí se ve más al investigador desde un punto de vista solo científico-tecnológico y no abarcando otras áreas del conocimiento. Es posible que socialmente se tenga esa idea, o sea, que hay como un imaginario del científico con el guardapolvo blanco en el laboratorio. No creo que CONICET tenga esa idea. De hecho, creo que la mayoría son de ciencias sociales, la gente que trabaja en CONICET. Entonces, me parece que es parte del imaginario. ¿No son la mayoría? No, es la mayoría. No, hay una distribución. Igual ciencias sociales está como la tercera de las cuatro posiciones, claro, de estas ramas de las que vos hablabas, ¿no? Ajá. Sí, ajá. Soy mal recordando las instrucciones, pero me acuerdo que era bastante gente, o sea que hay un reconocimiento de parte de CONICET. Casi el, sí, hay más de otros. Casi el 20% de investigadores y becarios están en el área de ciencias sociales y humanidades, pero ciencias de la salud tiene un poco más, o sea, las disciplinas ligadas a ciencias de ingeniería y materiales, creo que ingeniería son las que están en la cuarta posición. Uh-huh. Pero antes están ciencias de la salud y ciencias biológicas y exactas y naturales. Uh-huh. Esas son las, así están las dos primeras en eso. No sé si ustedes querían hacer pregunta, Tito, sí, a ver si podés arrimar el micrófono. Sí, a mí me interesaba un poco conversar con ustedes y desde la percepción, algunos, y desde su propia experiencia, en particular María, que tiene más años de vinculación con el CONICET, si en este último tiempo, en estos últimos años, ustedes han observado modificaciones, cambios, a partir de la clara intervención política que se tiene alrededor de lo que es todo el sistema científico-tecnológico. A ver, tomo la palabra. Acá nos estamos acomodando en el estudio, somos muchos, tenemos que distribuir los micrófonos que personas, los por auriculares. Eso tardamos un poquito. Sí, por supuesto, se nota una clara intervención, se nota una decisión política, eso es importante. ¿En qué se nota? Se nota en la disposición de recursos para la formación de una enorme cantidad de gente orientada a la producción de conocimiento, ¿sí? Porque no es solamente que se amplió la planta de investigadores, sino que además, de hecho, la proporción es, hay más becarios en proceso de formación que investigadores, un poco más. Es decir, hay ahí una apuesta, eso es una inversión. Y además, se definen áreas prioritarias y estratégicas, y además se define que se va a dar especial mayor cantidad de lugar, por ejemplo, a zonas que tienen poco desarrollo en investigación o que necesitan más investigadores. Es decir, hay regiones que se ven favorecidas porque ha sido considerada su condición previa. Creo que además también, y esto es algo que me parece importante destacar, la inversión y la cantidad de investigadores y de becarios fortalece también las universidades. De hecho, en mi caso personalmente, ¿no?, que estoy en la Universidad de Buenos Aires, lo podemos ver con muchos compañeros, cómo hay transferencia de recursos. Porque en realidad hay una enorme planta de docentes que tienen dedicaciones simples como docentes en la Universidad de Buenos Aires, pero que son investigadores de CONICET, por ejemplo. Entonces ahí estás haciendo una transferencia de recursos, porque estás disponiendo de gente que está dedicada 100% a la docencia y la investigación, y eso es recurso nacional que se transfiere a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, son como varios planos en los que hay que mirar, pero es claro que en todos esos planos hay efectos de decisiones políticas, ¿no? Se incrementó muchísimo la cantidad de investigadores y de becarios y de la posibilidad de construir a lo largo del tiempo una carrera de investigación, ¿no?, con continuidad. Y eso implica una enorme masa de conocimiento que se va acumulando y se va produciendo, ¿no? Sí. No, eso, en términos, digamos, de la verdad que esta cuestión con respecto a la inversión en becarios es una apuesta a futuro que la verdad que cuesta mucho tiempo, ¿no?, realizarla, me da la impresión, por el tiempo que se tiene que dedicar a la formación en la investigación, además de la formación de grado, la formación
de posgrado, la formación como investigador en los equipos de investigación. Esa es una primera cuestión que me parece notable, ¿no? Cómo se forman equipos de investigación y no solamente esta idea que trasladaba Elena del investigador individual aislado, ¿no? Una cosa con la relación con la sociedad y otra cosa la formación de equipos de investigación. Pero yo me refería a esto de también, ¿no? Agregar cómo, digamos, cómo el Estado, digamos, se hace cargo de esto, porque la idea es que los investigadores trabajan no solamente en esta cuestión que decía Elena del aislamiento, sino alrededor de una relación con el Estado que no es de ninguna manera fácil y más bien reivindican una autonomía con respecto a la intervención del Estado. Yo la pregunta es, ¿cómo lo ven esto con respecto a la relación? Porque en definitiva el CONICET forma parte de un sistema que es parte del Estado, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? Bueno, a ver. Bueno, varias cosas. Con respecto al tema de cómo CONICET básicamente va a marca ciertas tendencias en cuanto a lo que va a financiar, en cuanto a investigación, a los temas que se van a desarrollar y demás. Ningún científico trabaja aislado. O sea, no existe el científico que trabaja aislado. Todos trabajan en un grupo. Y ese grupo siempre tiene alguna relación o algún lineamiento de parte de quienes lo financian, que en general es CONICET o a veces son algunas universidades. Y esa sería la conexión que hay real, digamos, con la sociedad. Pero después tenés grupos que están, no sé, a mí lo que me pasa en particular es que, por ejemplo, comparado con los laboratorios de ustedes dos, mi investigación no tiene ningún efecto tangible en la sociedad así para mañana o dentro de 5 años. Es una investigación un poco más básica que apunta a desarrollar conocimiento que en algún momento se vuelva aplicable. Y así hay muchos laboratorios, o sea, muchos grupos de investigación que trabajan de esa manera. No, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo se vincula, digamos? Además hay otro mito, ¿no? Vos acabas de decir un poco más básica, ¿no? Y siempre hay una cuestión entre lo aplicado y lo básico. Y vos dijiste, utilizaste la expresión un poco más básica. Me parece bueno, ¿no? Reconocer que esa tajante división en realidad no es tan así. Esa historia me parece que tiene que ver también con una posibilidad de vínculo con la sociedad a partir del conocimiento que se produce de manera básica, pero que es reutilizado. María decía, la transferencia que se realiza a la universidad, ¿no? Como en términos de la doble adscripción. Sí. Y también en términos, me da la impresión de que el conocimiento básico puede ser reapropiado rápidamente cuando hay una política de Estado en ese sentido. Sí, o sea, vos desarrollás conocimiento y ese conocimiento necesita una política para poder aplicarse. Y eso va a depender, a veces no del investigador que está desarrollando ese conocimiento, sino de toda la infraestructura que hay alrededor. Pero sí, o sea, hay cosas que incluso siendo básicas, más o menos son aplicables dentro de un ámbito chiquito. O sea, a veces, por ejemplo, uno desarrolla una herramienta que está bien de a casa, que eso se convierta, por ejemplo, en una medicación, pueden pasar muchos años, pero es una herramienta que ya es aplicable, por ejemplo, para el científico que en este momento está trabajando en eso. Okay. Y hay como una reglamentación. Que continúa. Les propongo que hagamos un pequeño corte, vamos a ir a un tema musical y seguimos con esta interesante entrevista aquí con los investigadores del CONICET, con Diego Seda, Joaquín Rodman y María Victoria